Listo. Carolina, Carolina, muchas muchas gracias. gracias. Y Muchas muchas gracias a gracias a todos todos los los que que están están hoy conectados conectados a a este este evento evento de de Inspiratic. Inspiratic. Estamos Estamos muy muy orgullosos orgullosos de estar aquí y estamos muy contentos contentos de de colaborar colaborar con esta organización y y con con esta esta iniciativa iniciativa del del Ministerio Ministerio TIC, TIC, así así como como del del gobierno gobierno nacional. nacional. Para mí Para es mí es un gran gran honor honor estar estar aquí, aquí, tener tener la la oportunidad oportunidad de hablar hablar con con tres tres emprendedores emprendedores exitosos, exitosos casos de de éxito éxito colombianos que han en diferentes niveles han llevado sus emprendimientos a convertirse en empresas muy grandes. Algunas de ellas han levantado varios millones o cientos de millones de dólares en capital y que han realmente demostrado que existe un ecosistema de emprendimiento y una organización alrededor del fomento del emprendimiento en Colombia que queremos que siga creciendo y que siga evolucionando y nos ponga al nivel de otros países del mundo. Parafraseando un poco las palabras del presidente Duque en otros eventos, que algún día nos vean en el mundo como el Silicon Valley de Latinoamérica. Vamos hoy a pasar los siguientes 90 minutos conociendo un poco historias reales de emprendedores colombianos que han alcanzado ese éxito. Queremos conocer un poco el camino que les ha llevado, por el que ellos han transitado en estos años para llegar a donde están hoy. Queremos conocer un poco sus aciertos, sus desaciertos, sus retos, las cosas que hoy todavía siento, que su mensaje sea inspiración para todos los que hoy están con la idea de emprender o ya se han lanzado al vacío en esa iniciativa, pero que al mismo tiempo sirva también para que las otras personas que nos escuchan de la academia, del gobierno, de las empresas, de los posibles inversionistas, se den cuenta precisamente de esos requerimientos, de esas necesidades, de esas falencias, de esos gaps que existen hoy en diferentes partes del ecosistema y todos nos pongamos en la tarea de ayudar a que sea cada vez mejor. Entonces tengo una oportunidad interesantísima hoy de compartir este espacio, como decía, con tres emprendedores fantásticos. Voy a empezar a presentarlos uno por uno y les voy a pedir a ustedes que en un minuto me cuenten sobre ustedes, muy brevemente, que me cuenten sobre la empresa, el emprendimiento en el que están trabajando hoy. Y ya más adelante vamos a entrar en detalle de cómo han llegado ahí y qué sigue para cada uno de ustedes. Entonces empecemos con Antioquia. Camila, cuéntanos un poquito de ti y de tu emprendimiento. Javier, gracias y un saludo a todos. Muy emocionante participar de este evento. Colombia es un país que tiene que seguir el emprendimiento hacia adelante. Yo soy Camila Muñoz. Mi empresa, emprendimiento, yo todavía creo que es un emprendimiento, se llama Exponencial Confirming. Es una fintech que está inspirada en lograr democratizar el acceso al dinero para el sector empresarial. Muchos de ustedes pueden haber trabajado ya con nosotros. Llevamos 8 años operando en Colombia. Hemos logrado que 25 mil compañías aproximadamente, pequeñas y medianas empresas, hayan descontado miles de facturas por casi $1 billón. Nosotros soñamos con esa promoción de los ecosistemas digitales para confirming, para factoring, para créditos, para cualquier servicio alternativo que pueda necesitar una empresa de forma tal que puedan ser más competitivas. Gracias, Camila. Súper, súper interesante. Me gusta ese tema de democratizar el acceso al capital porque es realmente algo que particularmente los países emergentes necesitan. Voy a darle la palabra a Simón primero porque entiendo que Ilana todavía tiene unos pequeños problemas técnicos, pero arranquemos con Simón, que ya es pues una persona muy conocida. Creo que Simón has aparecido en periódicos, televisión, te conoce mucha gente. Llevas varios emprendimientos, hoy posiblemente el más grande y el que más renombre ha tenido a nivel mundial, Rappi. Cuéntanos brevemente quién es Simón Borrero y qué es Rappi. Hola a todos, gracias Javier y
Súper poder estar con ustedes. Bueno, yo soy uno de los fundadores de Rappi y lo que estamos haciendo en Rappi es crear tecnología y herramientas para conectar el comercio en Latinoamérica. Comenzamos con restaurantes, después supermercados, después farmacias, ahora e-commerce. Y la idea es que todas las tiendas, todos los comercios, por más grandes o pequeños que sean, puedan tener acceso a tecnología que los pone a competir en las mismas condiciones que los grandes y poder de verdad conectar todos esos momentos de consumo que antes se perdían. Con Rappi, digamos que todo es un poquito más fácil y todo es un poco más inmediato. Entonces se hacen esas conexiones que, Dios quiera, sigan haciendo que las economías locales de Latinoamérica crezcan. A eso es lo que estamos dedicados, y pues a escuchar a los usuarios y tratar de hacerle la vida un poquito más fácil. Gracias, Simón. Bueno, y tenemos que decir que tú representas al Valle del Cauca, ¿cierto? Sí. Bueno. Se nota un poquito el acento, me imagino. Bueno, está bien. Tenemos hoy una mezcla bien variada aquí de diferentes lugares del país. Ilana, ¿estás lista? ¿Nos puedes contar sobre ti y sobre tu emprendimiento? Ilana, no se te está escuchando. Creo que tienes que quitar el mute del otro. Pero tenemos un problema técnico con Ilana. Bueno, vamos a darte unos segundos, Ilana. Nos cuentas si puedes resolver el problema para volver contigo. Entiendo que tú estás en el Movistar Arena. Eres de las pocas personas que tiene la oportunidad de estar ahí. Así es de que seguramente te van a poder ayudar con el tema técnico. Vamos a entrar en materia. Como yo les decía, vamos a entrar en detalles de conocer a estos emprendedores. Queremos conocer su historia, queremos conocer su carrera, queremos conocer lo que ha pasado en su emprendimiento, pero más importante, lo que queremos dejar después de esta charla es las reflexiones sobre sus retos, sobre su crecimiento, sobre lo que viene de adelante. Entonces, empecemos con Camila otra vez. Cuéntanos, Camila, antes de que tú te lanzaras a decir quiero montar mi propia empresa, quiero resolver un problema, quiero generar esta transformación en el mundo financiero, ¿qué hacías? ¿Qué eras tú? ¿Eras empleada? ¿Eras ama de casa? ¿Qué era lo que te llenaba el día antes de lanzarte al emprendimiento? Bueno, no, yo les cuento un poco de ese tema y es un poco la historia personal. Cuando pues yo estudié en un colegio, bilingüe, es el colegio alemán aquí en Medellín. Entonces siempre tuve la oportunidad pues de viajar, de conocer, pues de hacer intercambio en Alemania, en Estados Unidos, en fin. Entonces para mí siempre había sido, digamos que interesante conocer qué ocurría en otros lugares del mundo, pues y de alguna manera me inspiraba mucho en qué estaba pasando afuera. Cuando entré a la universidad, estudié en EAFIT, hice mi MBA en Syracuse, en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de hacer unos estudios en Stanford, donde digamos que estuve expuesta como a ese, digamos que a ese mundo de emprendimiento que tenía Silicon Valley. Eso desde el punto de vista de formación. Sin embargo, yo empecé trabajando en un banco aquí en Colombia, en uno de los bancos más grandes que tiene el país. Trabajé 10 años ahí, yo pues fui empleada desde el principio, pero yo tenía en mi plan de vida siempre que, pues, dejar de ser empleada y entrar a ser emprendedora o empresa, pues, o tener algún tipo de relación con un negocio propio. Yo vengo de una familia de empresarios. Entonces, en un momento dado dije, bueno, no, yo ya cumplí mi ciclo en el banco, yo pues me quiero salir, pero en ese momento ya tenía dos niños chiquitos. Entonces, cuando yo me salí, yo no estaba pensando en emprender, ni en exponencial, ni en nada, sino que simplemente dije, ya me llegó el momento de estar con mis hijos. Y estuve unos 6 meses en la casa, y a los 6 meses yo decía, uy, ¿y yo qué me voy a poner a hacer? Dios santo, yo no... O sea, yo llevo toda la vida trabajando, llevaba 10 años allá, estudié, hice un posgrado, yo, ¿qué más voy a hacer? Y en ese momento uno
con base en la experiencia, que es una de las cosas que yo creo que son más valiosas para un emprendedor, y es esa experiencia que ha tenido en distintos ámbitos antes de empezar con su negocio, de empezar con su idea, de empezar como a desarrollar ese propósito, pues digamos que tuve conexión con todos esos problemas que yo había tenido cuando trabajaba con factoring desde el banco. Y pues uno dice, pues, ¿quién era Camila antes de ser la emprendedora que soy o la empresaria que soy? Pues yo creo que soy como la misma, porque uno empieza a fluir en la vida y sigue trabajando y empieza, digamos que, a perseguir un sueño y a trabajar de manera empírica por un objetivo, por lograr una eficiencia, por ser capaz de entregarle algo que genere valor a un usuario que yo ya conocía y que sabía que tenía un problema, pues, sobre la oferta que tenía en ese momento. Y creo que así nace, pues, finalmente Exponencial en el año 2012, y ahí arrancamos. Ese fue el origen. Y ese día que saliste, no sé, a la Cámara de Comercio, que contrataste un abogado para fundar la compañía, ¿qué tenías en la cabeza? ¿Qué se te pasaba por la cabeza de dónde ibas a llegar? Uh-huh. ¿Era un experimento? ¿Era simplemente montemos una empresa porque, pues, esto aquí yo sé que hay un negocio y voy a gastarle, sí, voy a hacerlo mi hobby, mi pasatiempo, o cómo lo enfrentaste? Para mí la premisa era tecnología. Yo quería hacer una compañía de tecnología. O sea, yo quería que toda esa operación que yo conocía de factoring, de acceso a capital de trabajo para una pequeña o mediana empresa, que era ineficiente, que era complicado de llevar a cabo, se volviera digital y se volviera autónomo para un usuario. Y si yo sí me acuerdo el día que hice la fila en la Cámara de Comercio del Centro de Medellín, un 24 de mayo del año 2012, después de haber trabajado unos 6 meses en el producto mínimo viable, en el prototipo, pues yo ya tenía el primer cliente que tenía que empezar a operar. Esa, pues, ya con toda su documentación al día, y yo me acuerdo haciendo esa fila. Eso es muy emocionante. Uno, cuando lo está haciendo, ni siquiera, pues, visualiza a dónde puede llegar. Uno tiene en mente una solución que quiere llevarle a esos usuarios, que se la quiere llevar lo más rápido posible. Y es emocionante, pues, como dije ahorita. Eso es un tema que nunca se me va a olvidar haciendo esa fila. Además, porque me tocó en la Cámara de Comercio del Centro. Ni siquiera pude estar en una de las satélites. Yo no me acuerdo cuál era la razón. Y después en la DIAN para sacar el RUT. Y como contaba esta mañana David Vélez y hablaba de su experiencia de la apertura de la cuenta, pues la apertura de la cuenta de una empresa nueva en un banco tradicional es todo un cuento, porque usted no existe, usted no tiene, pues, estados financieros, usted no tiene, pues, nada. Básicamente le dicen ese día que tiene que traer un balance, pues, inicial, y uno ni siquiera sabe que es un balance inicial si no ha hecho nada. Entonces, bien, bien interesante. Qué buena historia, Camila. Movámonos a Simón. Y Simón, la historia creo que es completamente diferente, en algunos ángulos se parece, pero Simón, cuéntanos, porque tú has llevado ya una carrera de múltiples emprendimientos, todos ellos exitosos, todos ellos con diferentes enfoques, pero todos ellos de alguna manera también conectados. Entonces, cuéntanos, Simón, de ese momento en el cual saliste del colegio, de la universidad, y te picó ese bichito del emprendimiento. No todos exitosos, Javier. Comencé en la universidad muy, muy temprano a hacer empresas. Montamos, ya me acuerdo que montamos una agencia de modelos online. Esto era pre-Facebook. Y conseguimos 5,500 personas que se registraron y montaron sus perfiles como, digamos que, modelos online. No le conseguimos trabajo a ninguno de los 5,500 y nos quebramos. Y así comenzamos a sacar. Otra era una página de bebés, otra era... Pero todo tenía que ver con internet. Y yo no sabía programar, entonces, pues, siempre era como con una agencia, que siempre era dificilísima esa relación. Entonces, después de pasar por 3 emprendimientos fallidos, dije, bueno, todos tenían que ver con una página web, un CRM, alguna aplicación. Entonces, es clave comenzar a, pues, aprender a programar. Me metí por las noches a unos cursos de Fenalco a aprender a programar paginitas web, y con 700,000 pesos que tenía ahorrados comencé Imaginamos, que es una agencia de desarrollo de software,
Y yo era pues el todero, obviamente, después ya eran demasiadas páginas para yo mismo hacerlas, entonces convencí al profesor, el que me dio los cursos de Fenalco, a ser mi primer ingeniero, y éramos nosotros dos, y después, bueno, casi lo mato de estrés, entonces él creo que me tuvo que dejar, pero después el segundo pues desarrollador, hoy todavía está con nosotros, que se llama Javier Barón, está ahorita en Rappi, y después otro, y después otro, y después otro, y imaginamos que creció a más de 300 ingenieros, y sin ninguna inversión de afuera, puro, pues, digamos que sudor y esfuerzo, imaginamos, fue creciendo, y de imaginamos comenzaron a salir otras compañías. Era un grupo muy, muy bacano de emprendedores que trabajaban por la pasión de lo digital, porque no podíamos pagar buenos salarios. Y gracias a esos emprendedores con los que trabajé, comenzaron a salir otras compañías. Y bueno, imaginamos fue una gran escuela porque, o sea, hoy también la gente cree que emprender es fácil y recibir un cheque de un inversionista y comenzar a crecer de una. Es importante pasar por esa experiencia dura de pagarle la nómina a 300 personas sin tener, en una industria súper competitiva, sin tener cómo algunas veces. Eso te fortalece el esófago y te da un poquito de callo para poder seguir emprendiendo, que es súper importante. Y ese fue como el inicio, Javier. Súper interesante, Simón. O sea, casi que, a diferencia de otros emprendedores, construiste una especie de incubadora, ¿no? Un lugar del cual salieron muchas ideas y una de ellas es Rappi. Hay mucha gente todavía en el mercado que habla de la escuela Rappi o de los exalumnos de Rappi, porque sabemos que existen varias empresas hoy, varios emprendimientos que ya han levantado capital a nivel internacional, de exalumnos, ¿no? De exalumnos de Rappi, de todos estos años que tú has venido trabajando en crear estas ideas. Camila, movámonos un poquito allá. La evolución desde ese día de la Cámara de Comercio hasta cuando ya la idea se consolida, ya como que empezaste a cerrar tus primeros clientes, ya tenías escrito código, ya tenías una plataforma. Cuéntanos cómo fue ese proceso de que esa idea de emprendimiento que tenía, digamos, una baja probabilidad de éxito, o que tú le hiciste pensando, sí, lo quiero hacer, pero no sé qué va a pasar. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que eso estaba tomando forma? ¿Cuándo como que esa bola de nieve ya no era chiquitita, sino se veía más grande? Sí. Hay una cosa que para mí fue muy impactante, pero a la vez es fundamental en este proceso, y es que pues yo venía a trabajar en una organización donde había quien hiciera todo lo que uno necesitara que se hacía, ¿cierto? Entonces, digamos que el primer reto al que me tuve que enfrentar, pues por esa formación previa que ya tenía, es que pues yo tuve que hacer todo, ¿cierto? Entonces yo empecé dibujando flujos de trabajo, yo tuve que contratar a los proveedores de tecnología porque yo tampoco sabía nada de tecnología en ese momento. Yo tuve que hacer pruebas del usuario, o sea, yo tuve que hacer las veces del usuario para poder decir esto sí, esto no. Y nosotros, a pesar de que teníamos muy claro la digitalización total de la operación, pues en la calle a mí me pasaba mucho que yo salía y le trataba de explicar digamos que el modelo de negocio a un posible cliente, y a mí me pasaban dos cosas: o el personaje se ponía serio y me sacaba rapidísimo de allá, y yo después lo que concluí es que este no me está entendiendo, ¿cierto? Este no entiende lo que yo le estoy diciendo porque era demasiado diferente a lo que existía en ese momento. Empezando porque tu negocio es una palabra que no existe en español, o sea, se la inventaron los españoles. Sí, exacto. Y entonces trate de explicar qué es lo que esto le trae de beneficio, o sea, cómo es posible que una compañía tome una decisión desde el punto de vista de su responsabilidad social, empresarial, se conecte a unos ecosistemas digitales y facilite que todas las compañías que están asociadas a ella pues masifiquen un acceso a capital de trabajo y nos ayuden a hacerlo y lo hagan sin tener ningún tipo de interés económico inicial, pero con una enorme responsabilidad empresarial. Entonces,
a mí me pasaban esas dos cosas. O yo llegaba donde el personaje que rápidamente me sacaba de allá y yo después entendí que era que no me estaban entendiendo y después hice las paces con eso y la que no era yo la que no sabía echar el cuento, sino que no me entendían. Y el segundo grupo de personas eran todas esas compañías que me decían, wow, impresionante, eso lo queremos, pero nos encontrábamos con equipos de trabajo al interior de las mismas compañías que nos bloqueaban todo el proceso. Entonces, esos retos fueron difíciles, los primeros años fueron difíciles, pero para nosotros ha habido una directriz muy positiva, y es que el gobierno en los últimos más o menos 6-7 años viene hablando de manera recurrente y de manera contundente de la necesidad de tener un ecosistema digital para las facturas en Colombia. Y viene hablando de las funcionalidades que tienen que tener esos ecosistemas digitales, viene hablando de la facilidad que tienen que tener las empresas para tener acceso a ese capital de trabajo. Y eso nos ha venido ayudando porque entonces el mercado viene entendiendo que esto realmente es una necesidad, y no solo una necesidad del pequeño y mediano empresario, sino que además es una necesidad de todos, porque es que eso hace que nuestras empresas sean más competitivas y el país sea más competitivo, y pues finalmente todos nos veamos beneficiados. Esto es como una bola de nieve y finalmente es un camino redondo donde si mi proveedor o si mi cliente tiene solucionado su tema de servicios financieros o servicios de financiación, pues ese cliente o ese proveedor mío va a ser mucho mejor cliente y mucho mejor proveedor mío. Entonces, ese ha sido el camino, pero fue muy difícil. Yo creo que nosotros nos hemos partido más o menos en tres la historia. Digamos que toda esa primera etapa, pues fue todo lo que uno llama el producto mínimo viable. Ah, bueno, además a mí me pasó una cosa muy simpática, y es que yo empecé trabajando y yo no sabía que era un producto mínimo viable. Yo no sabía que era un product market fit. Yo no sabía que eran una cantidad de cosas. Yo no sabía que era una fintech. Eso es una experiencia. Yo un día llegué a la oficina y le dije al CTO, le dije, ¿viste, Hugo? Yo por ahí leí que el tema fintech, ¿qué requisitos tiene uno que cumplir para ser fintech? ¿Cómo hago para que me vean como una fintech? Porque eso está muy sexy en el mercado, sí, claro. Así fue mi pregunta. Y entonces él hizo una investigación y me dijo, mira, Camila, y le dije, es que nosotros somos fintech. Y eso ocurre como un descubrimiento porque estábamos trabajando incluso desde antes que llegara como toda esta ola donde hay tanta transformación en el mundo donde estamos trabajando. Qué buena historia. Bueno, yo creo que otra vez hay un gran paralelo con el tema de Rappi, ¿no? Al final, lo que tú has transformado y lo que tú has digitalizado es algo que ha existido en el mercado colombiano por muchos años, ¿no? Gracias a la legislación colombiana, una factura en Colombia es un instrumento negociable y cualquier persona hace 10, 15, 20, 25 años podía coger su factura e ir, una vez se la confirmaban, una vez se la firmaban, la copia rosada o la copia verde, como pasa en Colombia, una vez tú podías tomar ese instrumento, podías endosarlo y podías ir a vendérselo a alguien. Pero pues era un proceso completamente manual y tú lo que hiciste fue precisamente traer tecnología y facilitar ese proceso para que estuviera al alcance de todo el mundo. En el caso de Rappi, de nuevo, los domicilios en Colombia han existido por muchos años. Todo este tipo de mensajería también ha existido por muchísimos años y lo que hizo Rappi fue poner tecnología ahí y hacer que fuera mucho más fácil y de alguna manera, usando el mismo término que nos dijiste al principio, democratizar el acceso a ese tipo de servicios y volverlos mucho más masivos. Simón, cuéntanos de tu lado. Yo siempre recuerdo la historia que tú cuentas de salir al parque a darle donas a la gente para que bajaran la aplicación. Yo creo que se la he contado a varios emprendedores y les digo, pues, cuando hablamos de costo de adquisición de clientes, pues yo creo que Rappi empezó con un número que es difícil de batir, ¿no? El costo de una dona para que te hagan un download. Cuéntanos de ahí, de ese momento en el cual tú salías a entregarle donas a la gente para que bajara la aplicación y empezara a usarla, al momento en el cual te diste cuenta, wow, esto está creciendo, esto se está disparando, esto no es un negocio solamente para Colombia, esto es un negocio que puede ser para el mundo. Y también haciendo un poquito como de paralelo con Camila,
cuando ella se dio cuenta que había construido una fintech y no tenía ni idea de que era una fintech, ¿en qué momento tú te das cuenta que has construido un super app y te parecías a LM en China o te parecías a Grab en el sureste asiático? Perfecto. Bueno, la historia de las donuts creo que vale la pena enfatizar en la importancia para nosotros como emprendedores de tener esos momentos de vulnerabilidad, de salir a la calle o a donde un cliente, arriesgar que te digan en la cara casi que no me moleste. Eso es tremendamente importante. Nosotros desarrollamos todo el producto, lo pusimos al aire, creíamos que iba a explotar y me acuerdo la primera semana no pasó absolutamente nada. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a la calle, hablemos con la gente y en esas conversaciones con extraños en la calle, pues uno se da cuenta cuáles cosas les interesa, cuáles cosas no, por qué te miran mal, por qué no están dispuestos a bajarse algo por un donut, pues es si les agrega valor a la vida y si no, pues no. Y esas primeras conversaciones nos comenzaron a dar luces de lo que hoy es Rappi, porque Rappi salió como una tienda de barrio on demand. Esa era toda la idea de Rappi. Y los usuarios comenzaron a decir, ah, bueno, pero también puedo pedir al supermercado grande, puedo pedir a la farmacia, puedo pedir a restaurantes. Nosotros no salimos con restaurantes y hoy es lo que más vendemos. Y es porque los usuarios nos comenzaron a pedir todo este tipo de cosas. Pero esos momentos, una cosa también es escuchar al usuario por medio de una encuesta digital y otra cosa es ponértele de frente y que la persona te mire y te diga, esto no me sirve para nada. Y ese sufrimiento, esa vulnerabilidad te pone a trabajar. Eso nos ayudó mucho desde el inicio. Y bueno, de pronto el momento en donde caímos en cuenta de que éramos una fintech es el momento en donde nos aceptaron en Y Combinator, porque nosotros teníamos un enfoque colombiano, teníamos un enfoque, bueno, estamos lanzando México, pero teníamos esas limitaciones latinoamericanas que creíamos que éramos buenos a nivel Latinoamérica. Cuando llegamos a Y Combinator y comenzamos a interactuar con todos los programadores de Silicon Valley y nos comenzamos a dar cuenta que nuestros programadores eran igual de buenos o mejores, porque camellaban mucho más duro, pues ahí se nos comenzaba a quitar un mundo de límites y comenzamos a ver que podíamos hacer un super app, como dice Javier, de nivel mundial. Y eso creo que cambió un poquito la historia de Rappi. Y creo que también aportó mucho al ecosistema, porque nosotros cuando hablábamos, eso fue hace 4 años, hablábamos con los inversionistas de Silicon Valley y les gustaba la idea, les gustaba el equipo, pero cuando les decíamos que era en Latinoamérica, nos miraban como, pucha, ¿no tenés algo como más cerquita? Para ellos era como si yo le estoy proponiendo un negocio a Camila, le comienza a gustar, después Camila me pregunta dónde es el negocio y le respondo en Zimbabue. ¿Qué me va a decir Camila? Me va a decir, hombre, ¿no tenés algo un poquito más cerca? De pronto en Cúcuta, no tan lejos. Y esas eran las caras de los inversionistas y hicieron su primera inversión. Muchos de estos fondos era su primera inversión en la historia en Latinoamérica. Y gracias a Dios, pues hemos podido demostrarles que hay emprendedores y hay equipos y hay mucho talento en Latinoamérica para hacer cosas que vendrán mucho más grandes que Rappi. Entonces eso es de mucho orgullo para nosotros. Qué buena historia. Pues definitivamente, como decía yo, hay muchos paralelos entre las dos. Un negocio B2B como el de Camila, un negocio más B2C como el de Simón. Pero al final nos damos cuenta que los casos de éxito de emprendimiento de alguna manera repiten pedacitos de esa historia y de esa experiencia. Camila, déjame preguntarte un poco, ya como haciendo una reflexión personal con respecto a los desaciertos, a las fallas, a donde tú hayas dicho, mira, esto lo debí haber hecho diferente, esto lo debí haber enfrentado de otra manera, esto fue algo que yo, por inexperiencia, por falta de conocimiento, no lo hice de la manera correcta. ¿Qué identificarías tú en esta carrera que llevas en tu compañía? Que ese momento en el cual dijiste, esto no está bien hecho.
Yo creo, Javier, que eso es una muy buena pregunta porque cuando uno lo mira para atrás es muy fácil ya entenderlo, ¿cierto? Pero en ese momento, pues para mí, sencillamente, pues no era como ni siquiera una posibilidad. Digamos que nuestro propósito está intacto desde el primer momento. Para nosotros ese sueño que tenemos sigue siendo el mismo. Y ese sueño es un sueño muy grande porque es un sueño que implica poner pies en varios países, que implica tener unos recursos dentro de la compañía muy grandes. Y yo empecé en un momento donde todavía en Colombia no había inversión de fondos de capital, donde todavía las rondas de inversión no eran un tema del día a día, donde no se hablaba de eso, donde no había ecosistemas de emprendedores, donde no había, digamos que todas estas aceleradoras que existen hoy y que tenemos cerquita. Esto, yo les estoy hablando del año 2011-2012. Entonces yo empecé pensando que la compañía tenía que crecer era con la capacidad de generación de ingresos propia y con lo que yo había ahorrado en toda la vida, ¿cierto? Y que pues más allá de Friends and Family era muy difícil tener acceso a recursos diferentes a un crédito bancario que claramente no me iban a dar pues en un momento inicial. Entonces, con ese modelo de pensamiento para mí fue simplemente lo asumí como real y lo pasé para atrás y seguimos trabajando y trabajando. Si nosotros hubiéramos hecho ese proceso muy al principio, si lo hubiéramos acogido como uno de los, digamos que las estrategias bandera, posiblemente estaríamos hoy mucho más grandes de lo que estamos en este momento. Entonces, creo que es un desacierto. Pues finalmente aprendimos mucho de eso y las cosas han funcionado y pues hemos crecido mucho y estamos pues felices con el crecimiento, pero sabemos que podíamos haber estado en un lugar mucho, mucho más grande. Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente un poco en ese sueño y digamos que en esa visión de negocio que tiene y entender que muchas veces el tiempo juega en tu contra y muchas veces el tiempo es un factor que tenemos que lograr transformar. Y en este caso para nosotros hubiera sido muy bueno, como les dije ahora, tener ese fondo vinculado con la compañía desde hace unos 4 o 5 años más o menos. Es interesante tu punto de vista. Definitivamente hay muchos emprendedores que arrancan diciendo yo voy a ser rentable y voy a utilizar el dinero que mi propio negocio genera para seguir creciendo. Y muchas veces el capital externo es realmente el catalizador y el acelerador de varios de estos negocios, ¿no? Y es muy difícil, obviamente, el proceso de entrar a buscar inversionistas, pues es todo un reto y es un mundo completamente distinto. No tiene nada de fácil, pues uno desde afuera, o muchas veces los emprendedores, cuando yo converso en algunos escenarios donde he participado pues con personas que están arrancando su negocio, creen que es muy fácil y creen que simplemente con tener una idea de negocio que pareciera ser bonita, pues es fácil atraer un inversionista. Eso en realidad es un proceso muy exigente, es un proceso que tiene que ser absolutamente riguroso, claro, ordenado, donde pues la experiencia, cuando uno ya está seguro de que el negocio funciona, es bien importante. Entonces uno tiene que tener un balance también de en qué momento debe llegar y dar ese paso y cuándo todavía no es necesario, porque también creo que es importante. Y pues yo lo veo como un desacierto porque ya va pues un buen lapso de tiempo, pero también es un acierto haber pensado que teníamos que crecer. Inicialmente era con una inversión propia, correr el riesgo nosotros y demostrar que podíamos tener una operación viable, pues que creciera doble dígito y que realmente los usuarios pues la tomaran como de alto valor agregado. Entonces, Camila, ¿tú crees que tu desacierto fue, te demoraste, llamémoslo así, en ir a buscar capital externo para acelerar y disparar el crecimiento? Sí. Al lado tuyo tenemos, bueno, en la pantalla creo, debajo tuyo, tenemos al campeón del fundraising en Colombia, el Nairo Quintana del fundraising en emprendimiento en Colombia. Simón, ayúdanos a entender desde tu punto de vista ese tema particular que menciona Camila, ese momento en el cual un emprendedor que tiene una buena idea, que el negocio está andando, tiene algo de cierto tamaño, ¿qué requerimientos,
¿qué cosas son necesarias? ¿Cuál es el checklist, como ese que usan los pilotos cuando van a prender el avión? ¿Cuál es el checklist que hay que llenar para decir, este es el momento y estas son las condiciones que mi empresa tiene para yo poderme poner enfrente de un inversionista de capital de riesgo? Bueno, lo primero es entender uno en qué, como que en qué se está metiendo, ¿no? No todas las compañías deberían salir a buscar capital de un venture capitalist porque esos son modelos diferentes, modelos en donde vas a estar expandiéndote exponencialmente, que son diferentes a personas que quieren tener una compañía, no sé, en donde ellos de pronto siempre la van a manejar y en donde, digamos que la escala es una escala un poquito más controlada y donde quieren tener un mejor work-life balance, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es entender ese, como ese juego. Y lo que están buscando los inversionistas de Venture Capital es crecimiento exponencial. Entonces, nosotros hicimos algo bien en Rappi, y es que desde los primeros inversionistas, que son obviamente friends and family, les dijimos, vamos a hacer esta jugada. O sea, yo me acuerdo que cuando metieron el primer dinero, me preguntaron cuánto iba a durar ese dinero. Y mi respuesta sincera fue, si nos va ok, un año, si nos va muy bien, 3 meses. Y eso era como raro, pero ¿cómo así? Que si nos va bien, dura menos. No, sí, si nos va bien, es que esto comenzó a coger fuego. Completamente contraintuitivo, sí. Claro. Entonces, a los 3 meses los llamé y les dije, nos está yendo muy bien, pero necesito más plata. Y así comenzó el tema y comenzó ese... Uno se mete en un acelere que es magnífico para el progreso, que es esa presión. Hay un gran documental ahorita en Netflix que se llama The Playbook, y hay un coach que dice, la presión es un privilegio. Uno ponerse en un punto en donde uno tiene una presión y una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad, o por lo menos la sentimos con el crecimiento de la región, que nos la tomamos en serio, ponerse uno en esa presión de que tiene que crecer y que tiene que avanzar rápido, etcétera, y porque los inversionistas obviamente también están esperando eso, es un privilegio. Y esa presión te pone a moverte más rápido y a ser recursivo y a crecer. Entonces, es lo primero, Javier, para ir a recoger dinero, es tener clarísimo uno qué es lo que quiere hacer. ¿Qué es? ¿Cómo es este juego? Y este juego se llama crecimiento, segundo crecimiento, tercero crecimiento. Si los inversionistas no ven que esto puede explotar de verdad, pues no va a ser una inversión de venture capital, puede ser una inversión, no sé, de una empresa familiar o de private equity o algo diferente. Pero entonces, venture capital necesitan ese crecimiento exponencial. Y lo primero que necesitas es, pues, lograrlo. Nosotros no recogimos plata por ser buenos en contar una historia solamente. Es una historia, claro, importante, una visión que resuena, pero con una gráfica de un crecimiento fuertísimo, gracias a tener, como decía Camila, ese product market fit, que es que de verdad creaste algo que es útil para las personas y las personas comienzan a pedirlo muy rápido. Entonces, Simón, ayúdame a entender un poquito, porque a mí me pasa mucho trabajando en uno de los fondos de tecnología, si no el más grande del mundo. Me pasa que a veces participo en eventos como este, a veces voy a dar una charla, Y me llegan infinitas solicitudes de, mira, aquí está mi emprendimiento, ¿por qué no invierten acá? Aquí está mi idea, ¿por qué no invierten acá? Aquí demando mi deck, inviértame. Y a veces el conflicto que yo tengo o la situación que yo veo es, estamos, utilizaste un término que se usa mucho en este medio, estamos siguiendo el playbook de otros. Y el playbook de otros es casi que agarraron el deck que utilizó Rappi en su pitch de Y Combinator
y cambiaron entrega de comida y entrega de paquetes y lo pusieron por un tema logístico o lo cambiaron por un tema de mercados o lo que fuera. Realmente mostrar crecimiento emociona al inversionista de capital de riesgo. Convicción de parte del emprendedor emociona también. Pero llega un momento en el cual ese crecimiento que estás mostrando en una gráfica, esas curvas exponenciales que le tratamos de vender, tienen que tener un sustento. Tiene que haber una conexión entre la proyección, así sea lo que en inglés llaman el hockey stick, el momento ese donde la curva se dispara, con lo que está pasando en tu negocio hoy, con las tendencias. ¿Cómo haces para transmitirle ese mensaje al inversionista y que el inversionista no diga, pues sí, tienes un negocito chiquitito y tienes una aspiración de llegar a ser muy grande? ¿Cómo le conectas y muestras que esa curva tiene un cimiento real? Sí, entonces varias cosas. Lo primero es, la herramienta más poderosa para poder convencer que ese futuro sí va a llegar son los cohortes y el lo que llaman el, no sé si todos sepan qué es un cohorte. Las cosechas, lo llamamos ahora, sí. Exacto. Entonces es tú mostrar que cada usuario que está entrando, de 100 usuarios que entraron a la plataforma, cuántos están recomprando. Y en el caso de Rappi no solo recompran, sino que comienzan a aumentar el uso en la plataforma. Si tú puedes mostrar eso y les puedes mostrar a un inversionista, mire, esto fue con 100 clientes y miren lo que van a generar estos clientes y cada vez está generando más. Imagínense si usted me da plata y no lo hago con 100, sino con 100,000. Y pues obviamente hay muy, bueno, pero esos usuarios son unos usuarios especiales. No, mire, que los tengo en esta zona, pero también en esta zona se están comportando igual. Entonces, poder conectar esa data con lo que va a pasar. Yo he visto, obviamente, miles de DEX con un hockey stick en donde pasaron de 1,000 pesos colombianos de ventas a 700,000 pesos colombianos de ventas. Es como que, o sea, eso ni lo muestren. O sea, todavía no hay nada. Entonces, emocionar y con suficiente data para poder conectar de, mire, esto no es que le vendí rapidísimo a mis 5 primos el producto, mírelo rápido, pues sí, pero se atacaron los primos. Entonces, ¿cómo esto de verdad se puede escalar? Es clave para poder, obviamente, convencer a un inversionista, que usualmente los inversionistas son más inteligentes que uno, usualmente. Entonces, pues, y conocen más que uno, en ese, o por lo menos en el momento en donde uno está hablando con ellos, ellos siempre conocen más, porque han visto 100 modelos más. Entonces, no vas a poder convencer a un inversionista a no ser que haya algo real por detrás que lo soporta. Y estas cosechas o esta muestra de que mi producto es un producto sticky, con buena recompra y con buenos hábitos, digamos, que de compra, que te van a ayudar en el futuro. Eso es lo más importante. Estás en mute, Javier. 100% de acuerdo, y tocas un tema que es muy, muy, muy importante. Hay un libro que habla sobre medir lo que realmente importa, ¿no? Medir las cosas que son importantes en el negocio. Y lo que yo he visto, de nuevo, en esta carrera de ver emprendimientos, es a veces los emprendedores tratan de concentrarse en lo que llamamos el top line, en el crecimiento de los ingresos. Y se les olvida mostrarle al inversionista ¿cuáles son las métricas que realmente definen tu negocio? Entonces, en el caso de Simón, clarísimo. Él no quiere, él no le interesa tener más downloads si esos downloads y esas personas que se registran en Rappi solamente compran una vez, el día que les dieron un cupón de 50,000 pesos para ordenar una hamburguesa. Él tiene clarísimo que en su negocio es repetir la transacción. Es que ese cliente que se registró una vez y que compró la hamburguesa con una promoción, volvió a los 8 días, volvió al mes siguiente, volvió en varios meses, y se genera un valor a lo largo de la vida de ese usuario. Que en el caso de Camila podría ser similar, porque al final tú le estás ofreciendo una solución de capital de trabajo a un proveedor
y lo que tú quieres es que ese proveedor descuente sus facturas hoy, mañana, en diciembre, cuando necesita ir a pagar un pago extraordinario, cuando necesita ir a cubrir un tema de nómina. Entonces, tú quieres eso. Entonces, esa es una variable importante, es una variable que a veces a los emprendedores se les olvida. No es simplemente tener más usuarios o tener más clientes, es realmente a veces qué es lo que esos clientes me generan. En el caso tuyo, Camila, ¿qué otra variable es importante en un negocio que el tuyo es completamente B2B? Tus clientes son empresas grandes, pagadores, como empresas pequeñitas, proveedores. ¿Qué le mostrarías tú que sería importante para ti cuando te sientas enfrente de un inversionista para describirle tu negocio? ¿Qué variable que no sea tan obvia como pues, yo genero tantos millones de dólares en facturación? Es importante, es el performance, es los defaults, ¿qué es importante? Y que tú dijiste, esto lo tengo que enseñar porque esta es la forma en que la gente entiende mi negocio. Sí, para nosotros, Javier, es fundamental. Y esa claridad que tú hiciste es muy importante. Pues obviamente Rappi, el negocio de Simón, es un negocio B2C. Esto es un negocio B2B y aquí digamos que los elementos de análisis son totalmente diferentes. Para nosotros es fundamental que el sistema tenga la capacidad de originar, digamos que una compra o una operación de descuento de una factura de manera eficiente. ¿De manera eficiente para quién? Entonces, obviamente para el usuario que necesita el dinero, ¿sí? Y que tenga una experiencia de usuario impecable, pero también una factura para quien la esté comprando y quien esté quedándose con el riesgo de cobro de esa factura en el tiempo, que sea, digamos, que idóneo y que se cumpla de acuerdo con lo que nosotros hicimos en la plataforma, pues, o como el sistema o como la aplicación analizó el riesgo de esa factura como tal. Entonces, nosotros le llamamos a eso la capacidad de scoring de riesgo que tenemos y eso se traduce, además, en la escalabilidad que puede tener la plataforma al estar conectando cualquier empresa con cualquier cliente que tenga para que pueda desprenderse de esa factura que vendió a plazo en cualquier momento, digamos que de manera instantánea, y que pueda encontrar su match de riesgo instantáneo para que le pueda entregar esa liquidez. Entonces, es un punto de medida fundamental para nosotros. Realmente todos los días estamos midiendo cuántas aprobaciones más sacó el sistema de scoring, cuántos clientes nuevos está siendo capaz de calificar. Porque obviamente nosotros hablamos de confirming y cuando uno se va en el mundo y empieza a analizar el confirming, pues lo ve entre grandísimas empresas y sus pequeños proveedores. Pero es que el confirming también puede funcionar de manera masiva entre pequeñas empresas con pequeñas empresas. Entonces, esas pequeñas empresas que nosotros somos capaces de calificar como excelentes deudores, pues para nosotros son una medida fundamental, porque en la medida en que podamos tener más de esas, pues somos capaces de multiplicar cada vez más la propuesta de valor que tenemos, pues y esa democratización. Y tus usuarios se vuelven el siguiente cliente al que le vas a ofrecer básicamente esa solución. Se vuelven el siguiente cliente. Es una cadena, exactamente, así funciona. Así como los usuarios de Rappi le cuentan a los amigos y le mandan cupones para que se conecten, en tu caso los proveedores que descuentan una factura, mañana van a terminar posiblemente siendo usuarios para pagarle a sus proveedores. A sus propios proveedores, exacto. Y hay otra variable, Javier, que mencionó ahorita también Simón tangencialmente, y es que estamos acostumbrados a que la línea de ingresos sea muy importante y la EBITDA y en fin. Cuando uno está metido en este mundo y está viviendo como o vibrando con ese día a día donde hay miles de retos, hay miles de problemas, pero tenemos claridad en para dónde vamos, la variable ingresos deja de ser importante. O sea, a mí a veces me preguntaban en la calle, ¿y cuánto facturaron? Y yo decía, ay, no me acuerdo del mes pasado, no sé cuánto facturamos, pero sé cuántos usuarios nuevos llegaron, sé cuántas facturas descontamos, sé cómo fueron las conexiones, o sea, conozco la disponibilidad del servicio, sé cuántas veces logramos cumplir la promesa, pero no me acuerdo cuánto facturamos, espérate, yo me fijo. Entonces, creo que en ese momento donde uno tiene que presentar la compañía, no necesariamente en ese deck o en ese pitch, tiene que hablar de que yo quiero generar miles de millones de dólares en ingresos, porque finalmente esa riqueza no es,
no es la razón de ser del negocio. Esa riqueza no, o sea, o la riqueza del negocio no está ahí. La riqueza del negocio está es en lograr cumplir su misión, su objetivo, su propósito y hacerlo una realidad y tenerlo masificado al nivel que uno lo quiera masificar. Pues está bien que haya compañías que solo piensen en estar, no sé, en una región o con un grupo de personas. Yo no quiero decir con eso que el mundo tiene que ser pues obligatoriamente la meta para todo el mundo, para todas las empresas. Entonces, quería hacer ese comentario porque a mí me frustraba mucho. Yo, pero ¿por qué siempre me preguntan los ingresos y el EBITDA? Esta compañía da pérdidas desde el principio. Pues los primeros años yo miraba y eso daba siempre pérdidas. Eso nunca era bonita la cifra que mostrar. Porque claro, todo nos lo gastábamos. Uno lograba crecer un poquito aquí, ahí mismo Trump venía y se lo gastaba aquí en otra cosa. Precisamente porque estabas utilizando tu propio capital para seguirlo, ajá, invirtiendo en el negocio. Exacto. Conectemos ese tema que acabas de mencionar, que es importante, con algo un poco más operativo, que yo creo que también es importante contarle a las personas que están con la idea de emprender. ¿Qué variables y qué tanto atención le debería dedicar un emprendedor cuando está en esta etapa de crecimiento acelerado al negocio como tal, a la operación del negocio, a las métricas de operación? O sea, Simón, cuando tú estás creciendo Rappi y te levantas por las mañanas y miras el estado del negocio, ¿qué variables operativas para ti son las que dices tú, si yo estoy fallando aquí, mi negocio no va a crecer, no voy a tener un negocio en un año? Y si eso es importante, o si realmente tú te sientas todas las mañanas y dices, crecí, hoy vendí más de lo que vendí ayer y vamos bien. ¿Qué es importante operativamente cuando tú escuchas a Jeff Bezos de Amazon? Él dice, obsesionados con la experiencia del usuario. Él lo que quiere es que todos los señores que compran en Amazon queden felices, queden completamente felices, que si el producto no les gustó y lo quieren devolver, que no haya ningún problema. Cuando escuchas a una persona como, por ejemplo, no sé, la gente de Netflix, te dice, mi negocio es darle contenido a la gente y que ellos no se tengan que salir de mi plataforma para el contenido que están buscando. Si hoy amanecieron con ganas de un documental, ahí lo va a tener. Si quieren ver una película para niños, también la van a tener. Entonces, hay un poco en términos del contenido y de la oferta. ¿Qué variable en tu negocio, Simón, es esa que todos los días tú te obsesionas y dices? Perfecto. Antes de contestarte esa, Javier, para no dejar abierto el tema de qué, para dar una mejor respuesta de qué están buscando los inversionistas y complementar eso, hay otro, o sea, no es solo el crecimiento es indispensable. Si no lo tienen, pues todavía no hablen con Javier de SoftBank porque van a quemar esa oportunidad. Pero la otra clave es el ratio entre, o el payback del CAC y el lifetime value. ¿Qué es el CAC? El costo de adquirir un usuario. Y el lifetime value es lo que va a generar de margen de contribución ese usuario a través del tiempo. Digamos que en los siguientes cinco años. Más de 5 años, pues nadie te lo cree. Entonces, ese CAC, que es lo que vas a invertir versus lo que vas a traer de vuelta. Y esto no solo sirve para compañías B2C, también para compañías B2B. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de un Shipper o un Frubana que sirven a tiendas de barrio o a restaurantes, ellos ya comienzan a volverse muy inteligentes en ese CAC LTV y ya tienen diferentes segmentos calculados. Ellos saben que si llegan a una tienda de tal tamaño, esa tienda les va a traer tanto dinero de vuelta. Entonces pueden gastarse más en esa cuenta, en esa tienda. Pueden poner una persona comercial un poquito más senior. En cambio, unas tienditas muy chiquitas que les van a devolver muy poco. Entonces ni siquiera pueden pagar tener un agente, un humano estando ahí, entonces lo tienen que hacer digitalmente. Si ustedes no hacen bien ese cálculo de cuánto les cuesta este tipo de cliente y este tipo de cliente cuánto les va a devolver, es muy difícil la conversación con un inversionista. Porque en última lo que ustedes le tienen que decir a un inversionista es, mire, a mí me vale $10 adquirir estos usuarios y algunos se van, tienen que tener en cuenta que algunos se van a ir y eso pues les van a traer cero. Pero los que se quedan compensan por eso y me traen
X, 20. Entonces, ¿y qué tan rápido? Porque esa es la otra métrica clave, el payback. Entonces, yo meto $10 y estos usuarios me traen de vuelta en el primer año $12. Bueno, buenísimo. Entonces, usted en el primer año ya recuperó la plata y de ahí para adelante es pura ganancia y tiene cómo escalar el tema. Pues, Javier va a invertir mañana y todos los que estamos aquí. Entonces, que ustedes tengan esa noción muy clara del CAC y el retorno de cuánto les va a dejar ese tipo de usuario por segmento, creo que es súper clave para decir, ya estoy listo para ir a mirar a los ojos a un inversionista y decirle, mira, invertí porque te va a traer el dinero de vuelta y mucho más. Eso es lo más importante. ¿Y esa es una variable que tú mides a diario en tu negocio? Sí, claro. Claro, claro. Y eso tiene que ver de nuevo con los cohortes y las cosechas, ¿no? Porque si los usuarios se van de la plataforma, pues lo que llamamos el churn, pues hay menos dinero de vuelta. Si los usuarios logran mantenerse y cada vez compran más, pues el LTV, el Lifetime Value, pues crece. Claro. Y si volviendo al tema de la recomendación, que es la otra gran métrica, es el NPS, que es... ¿Qué tantos usuarios recomiendan a un amigo tu negocio? Si ese NPS es alto, pues tu CAC va a ser más bajo. ¿Por qué? Pues porque pues sale gratis que la gente hable de tu negocio. Entonces, un CAC bajo, y si además si el cliente está feliz, pues el lifetime value va a ser más alto. Entonces, un CAC bajo y un lifetime value más alto hace un negocio súper exitoso, de B2B o de B2C o de cualquier tipo. Entonces, mucho del éxito de Camila es porque esos clientes pues le cuentan a los amigos. ¿Y por qué le cuentan? Pues porque están contentos. Entonces, se quedan en el tiempo con Camila. Entonces, eso bueno, simplemente quería como aclararlo para que lo tengan súper en cuenta. Y es un punto muy importante porque, volviendo otra vez a lo que hablamos antes, cuando le vas a presentar a un inversionista tu negocio, otra vez, no es solamente la línea de ingresos, sino es... esas variables que describen tu negocio, que son cimientos del negocio, esas variables que dan una indicación de por qué el crecimiento realmente va a pasar y va a ser saludable. Y lo que acabas de decir ahora es mostrarle al inversionista, a veces no necesariamente tengo los números muy grandes, pero tengo un muy buen producto. Y por ejemplo, el NPS es un reflejo de qué tan bueno es mi producto. Y yo lo digo por experiencia, he visto muchos emprendedores, por ejemplo, que ese concepto de NPS es extraño. No es algo que está cuando las empresas arrancan, ¿no? Y es importante, de nuevo, no solamente crecer y crecer y crecer, porque ¿para qué me sirve crecer si tengo un mercado muy grande? Cuando te muestran esas gráficas de TAM y dicen, no, es que mi mercado son 800 mil millones de personas. Perfecto. Pero de los 10 mil o 20 mil o 30 mil que ya pasaron por mi plataforma, que ya me descargaron, que ya son usuarios, resulta que el 80% no volvieron o no les gustó o le contaron a sus amigos que ni siquiera se les ocurra hacer el download. Entonces, yo creo que mencionaste tres cosas súper, súper importantes para también el emprendedor se dé cuenta que eso hay que medirlo y hay que mostrárselo al inversionista como un indicador de que tienes un negocio sólido. Y yo creo, Javier, que nosotros que somos B2B tenemos exactamente el mismo, digamos que, o la misma necesidad de medición que mencionó Simón en un mundo B2C. Porque si uno tiene en el mundo B2B un producto, un servicio, no sé, algo, pues, o lo que está vendiendo, logra capturar un cliente y al capturarlo ese lifetime value empieza, digamos que, a crecer, pues la medición es exactamente la misma que si fuera pues un usuario, pues una persona. Entonces, pues va como para los dos lados. Estoy pues totalmente de acuerdo y nosotros medimos lo mismo. Pues estamos con el mismo cuento todos los días. Total. Buenísimo. Bueno, pasando entonces a la otra pregunta. ¿Qué métricas te obsesionan todos los días? Primero aclarar, ahí dijiste algo muy importante, ¿qué tan... te metes en las operaciones? Si ustedes no se van a meter en las operaciones, no comiencen a emprender. Ese tema de que ustedes son unos visionarios y van a delegar todo, eso no es la vida real. O sea, uno tiene que pasar por todo. Total, total. Por total. Todos los puestos, sí. Total. Para además, algo muy importante, y es que te admiren tus colegas.
Porque pues uno simplemente por ser el que inició la empresa, la gente no te va a admirar. Tienes que aprender de todo, tienes que ser curioso, tienes que trabajar más que todos los demás, porque parte del tema de ser exitoso es poder convencer a gente más inteligente que vos para que venga a trabajar con vos. Y eso es bastante difícil si no te admiran. Y para que te admire alguien que es más inteligente que vos, pues tenés que meterle más trabajo y tenés que ser más intenso y tenés que estar ahí para todos siempre. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, en el caso de Rappi, está muy atado a este NPS y es hacer que Rappi sea Rappi en cada microzona. Rappi aún no es Rappi en cada microzona. ¿Y qué quiero decir con que Rappi sea Rappi? En algunas zonas, por ejemplo de Bogotá, Rappi es simplemente increíble y es todo lo que necesita la gente. Y es, por ejemplo, nuestros mejores usuarios son mamás o papás jóvenes que acaban de tener un bebé y no tienen son exitosos, pero no tienen nada de tiempo. Entonces, poderle llevar pañales, cosas de la farmacia a las 3 de la mañana, el supermercado para que no pierdan tiempo en eso, comida y comida saludable, ahora e-commerce, productos para hacer ejercicio, electrodomésticos, o sea, es de verdad, hablas con esos usuarios y te dicen gracias por haber creado Rappi. Estás hablando de mí, Simón. Me alegra mucho saber eso, Camila. Pero Rappi desafortunadamente no es Rappi en todas las zonas aún. Tenemos que ir, identificar la zona y coger a todas las tiendas de la zona y tener suficientes rapitenderos para que el servicio sea bueno, etc. Entonces, a medida que vas creciendo y te vas expandiendo, hay zonas donde no, el servicio aún no es el ideal. Después de unos meses se vuelve ideal, pero ya hay usuarios que dicen, ah, esto es muy malo. Sí, era malo en ese momento porque estábamos tratando de lograr la densidad. Entonces, eso es lo que nos obsesiona y es que Rappi sea Rappi, que es un poquito parecido a lo de Netflix, ¿no? Es tener el contenido ideal para los usuarios en cada zona, en cada momento del día. Buenísimo. Me encanta ese concepto relacionado con entender tu negocio al detalle, ¿no? Y meterte en la operación de tu negocio y encontrar esas variables que hacen la diferencia en tu negocio. Voy a darle paso a la audiencia. Tenemos varias preguntas que nos han hecho. No nos va a alcanzar el tiempo para contestarlas todas, pero hay una que yo creo que sí que me están mandando. Y es, volviendo al tema de levantamiento de capital, existen diferentes tipos de inversionistas, igual que en cualquier otro negocio, existen diferentes empresas, diferentes sectores. Los inversionistas somos, o nos especializamos, llamémoslo así, en sectores, en etapas del emprendimiento. La gente pregunta, ¿qué debo hacer cuando voy a buscar inversionistas de capital de riesgo para mi negocio? ¿Cómo es ese proceso de estudio, de mapeo del universo de inversionistas, precisamente para no perder tiempo? Pues, ¿cómo ven ustedes ese trabajo? Si quieres, empecemos con Simón, que lo has hecho ya por muchos años. ¿Cómo es ese proceso y qué consejo le das a la gente para que sea más eficiente para no perder el tiempo? Y pues está bien que le digan a uno que no, pero pues tratar de maximizar la probabilidad de que haya un sí. Sí, total. Lo primero y más importante es el tamaño del fondo y en qué etapa se especializa el fondo. Hay que tener eso muy claro porque de pronto el único fondo como flexible puede ser hoy un SoftBank Latinoamérica, porque está más interesado en el impacto como tal de la región, pero usualmente los fondos de Venture Capital son, mira, yo hago el Seed Round, o yo hago Seed Round y Serie A, y hay otros que hacen solo desde la B, y si les comienzas a dar, pues pierdes tiempo si estás en un Seed Round hablando con uno de Serie B. Entonces, entender de verdad exactamente en qué ronda se especializa y en qué industria, porque hay algunos también muy hacia el fintech, otros muy hacia algo. Entonces, uno que nunca haya hecho algo de tu industria, de pronto te va a hacer perder el tiempo. Lo otro es, tener la suerte de compartir como los valores, etcétera, con tus inversionistas.
Eso es tremendamente importante y eso es también un privilegio, ¿no? Porque la verdad es que al principio, pues casi que cerrar el que te dé plata, porque al principio pues uno necesita crecer y necesita moverse, pero en ese acelere de poder cerrar a alguien, pilas y meten a fondos que pueden ponerte después piedras en el camino. Y ahí lo más fácil de saber si un fondo es bueno o no es los términos. Si son términos limpios, es que te respetan y que van a ser founder friendly, que van a estar acompañándote como emprendedor. Si ya te meten con un mundo de clausulitas en donde te quitan ciertos derechos y te piden que ellos sean los únicos que les devuelve la plata si algo sale mal, etcétera, etcétera, eso es un red flag para decir, hombre, tengo alguna otra opción. Si no tengo ninguna otra opción y es de vida y muerte, pues bueno, pero si tengo alguna otra opción a una valoración más baja, yo ahorita estaba acompañando un proceso de otra startup que está levantando capital y escogimos una valoración un poquito más baja con un fondo que de verdad va a apoyarlos y no es un fondo que pues que se va a volver trágica la relación. Entonces, eso de los términos limpios y entender el estado ideal del fondo es lo más importante. Ya después, si ya han tenido algo de éxito levantando dinero y las cosas van muy bien, pues ya tratar de hacer ese match de valores, ¿no? Y en ese sentido, no sé, tener la suerte de trabajar con un SoftBank que Javier y Marcelo Claure son latinoamericanos y lo están haciendo, es casi por el apoyo a la región, pues eso es una dicha, ¿no? Hay otros fondos importantes que ya están comenzando a meter más dinero en Latinoamérica y lo quieren desarrollar la región. Ese tipo son los ideales, obviamente, para los que ya estén más avanzados. Completamente de acuerdo, Simón. Camila, tú desde tu punto de vista, siendo tu negocio un negocio, como dijimos, B2B, un negocio donde estás lidiando con empresas grandes, tú tienes en tu portafolio los Nutresa, los Corbeta, los Grupo Familia. ¿Qué tipo de inversionista crees tú que es el ideal en tu negocio? ¿Qué característica, qué perfil tendría el inversionista al cual tú le vas a ir a presentar una oportunidad de invertir contigo? Yo creo, Javier, que ese fit estratégico es fundamental y es lo primero que yo miro. Para mí, digamos que los recursos o ese inversionista, además del dinero, es muy importante que entienda la estrategia y que, digamos, que la acompañe en el tiempo. Porque una cosa es, pues, nosotros tener un negocio exitoso, funcionando, creciendo a doble dígito, y con una claridad, digamos, que en unos objetivos, en unas tareas y en unos puntos de llegada, pues, en los próximos años. Y otra cosa es dejar entrar un inversionista que eventualmente empiece a hacer modificaciones sobre eso que no tienen tanto fundamento. Entonces, creo que ese fit estratégico es fundamental y creo que ese fondo tiene que, digamos, que estar como en esa misma orientación y entender para dónde, pues, va, digamos, que el negocio. Y ser un fondo que entiende, pues, sí, pues, la etapa en la que está la compañía y que entiende cuál debe ser su momento de salida y que no va a ser un fondo que entre, pues, digamos, que a ciegas a estar exigiendo ingresos EBITDA, ingresos EBITDA, ingresos EBITDA, sino que, pues, todavía hay una curva de crecimiento muy grande, o sea, todavía la compañía no está preparada ni piensa estar generando EBITDAs y utilidades, pues, en la última línea de manera, pues, recurrente, como lo hace una compañía ya más vieja, más establecida. Aquí seguimos en esa carrera de crecimiento que exige muchísima inversión. De acuerdo, Camila. Otra pregunta del público. Me preguntan, listo, tengo un emprendimiento, es muy pequeño, todavía no estoy en el estado, en la situación para ir a sentarme enfrente de un fondo internacional, de un fondo de capital grande. ¿Qué mecanismos locales, qué instituciones, qué herramientas locales o qué fondeadores locales ustedes les recomendarían a alguien en Colombia va a ir a tocar las puertas cuando tenemos lo que sería una etapa semilla, lo que sería un early stage?
ustedes que conocen el ecosistema colombiano, ¿a dónde va esta persona que quiere capital porque tiene una muy buena idea? Estamos hablando de Impulsa, estamos hablando de Bancoldex, estamos hablando... Ustedes conocen muy bien el ecosistema colombiano. ¿Qué les recomiendan? El que quiera contestar. Si quieren, yo contesto. He tenido la fortuna de participar en muchas, digamos que en muchas aceleradoras y en muchos programas que acompañan toda esa ruta estratégica de una compañía. Uno, pues creo que pues por más exitoso que parezca ser desde afuera, uno no se las sabe todas y nunca se las va a saber todas. Y tener bajo, pues sobre los hombros esa responsabilidad de esa compañía, de ese equipo de trabajo es pesado. Entonces creo que hay que acompañarse de una de estas aceleradoras que pueda intervenir la estrategia, ordenar un poco el gobierno corporativo, ser digamos que aportante en cómo hacer las mediciones, en qué es importante, qué es lo fundamental y qué no lo es. ¿Y cuáles pueden ser? Entonces, a mí me ha tocado trabajar con Endeavor Colombia. Endeavor Colombia es extraordinario y tiene una cantidad de programas que incluso preparan a los emprendedores para llegar pues al punto de convertirse en emprendedores Endeavor. Además, trabajan de manera, digamos que institucional con los entes de gobierno para de verdad intervenir y producir contenido importante y de valor agregado para esos emprendedores que quieren. Y pues del lado del gobierno, pues tenemos a Impulsa. Impulsa pues es una entidad que tenemos que aprovechar todos los que estamos en el mundo del emprendimiento, porque no solo tiene programas valiosos, sino que además tiene las puertas abiertas para todos. Uno quiere hablar en Impulsa con el que quiera y el que quiera lo logra encontrar para resolver el problema que quiera. O sea, esos recursos los tenemos que aprovechar y creo que son fundamentales. Y obviamente en el exterior pues hay unos también muy bacanos, Y Combinator, que Simón pues lo conoces, es espectacular y son también unas rutas de aprendizaje que lo van enderezando a uno, digamos que en saber qué tiene que hacer para lograr ese propósito que tiene claro y a dónde quiere llegar, porque uno muchas veces no sabe ni qué hacer de todas las cantidades de cosas que le surgen el día a día. Hay veces empieza, digamos que a desviar y empieza a ser ineficiente, y digamos que estas ayudas ayudan a enrutarse, y cuando uno ya está en una ruta muy clara, ya llegó el momento entonces de sentarse con su posible inversionista y darle toda la claridad que le dieron esos ejercicios que hizo anteriormente. Muy bien, Simón, ¿cuál es tu opinión? Y tú sí, eres emprendedor en Endeavor, así es de que tienes... Sí, es increíble, y les cuento un poquito una anécdota. Cuando yo estaba en Imaginamos, Endeavor nos decía, vengan, métanse acá. Y yo decía, no, yo no tengo tiempo para... O sea, tengo que trabajar, yo no tengo tiempo aquí para meterme programas y networking y yo no sé qué. Gracias a Dios, me convencieron ni siquiera para el programa serio, pues digamos que el grande, sino para uno más pequeño que estaban haciendo con el Grupo Bolívar. Y gracias a eso conocí al Grupo Bolívar, y esa es una gran recomendación. O sea, creo para nosotros ellos fueron pues parte de nuestros primeros inversionistas en Rappi, y hay personas muy, muy especiales en ese grupo que de verdad están comprometidos con el emprendimiento del país, y te dedican tiempo y te guían, y para nosotros eso fue clave. Entonces, sin duda Endeavor, sin duda el Grupo Bolívar. Ahí hablen, traten de contactar a todos los que han pasado por Y Combinator, porque son personas que actúan como conectores. Entonces, te van conectando con gente. Y el hiperconector que existe en Colombia es Freddy Vega, de Platzi, que traten de conectarlo, porque los va a conectar con alguien que les ayude. Entonces, la recomendación, y hay muchos ángeles que están haciendo un gran trabajo en Colombia. Entonces, traten de conectarse, sin duda, sí, Impulsa, Endeavor, Grupo Bolívar, cualquiera que haya pasado por Y Combinator, Rockstar, sin duda, que es una muy buena incubadora acá. Y es cansón, esos concursos. Uno dice, hombre, yo cómo voy a meter a perder el tiempo en un concurso. Pero vale la pena por dos o tres consejos que te den de cuál instrumento usar para tu primera inversión, que el instrumento debería ser un lo que se llama un safe. Y el 90% de los que están aquí conectados de pronto no saben qué es un safe. Importantísimo saber qué es un safe. Y eso, ¿quién te lo dice? Te lo dice alguno de estos personajes que les estoy diciendo.
y eso te puede cambiar la vida porque no vas a perder el tiempo de pronto haciendo una ronda mucho más compleja antes de tiempo. Entonces, sí es súper importante apoyarse en este tipo de personajes o instituciones. Ahorran muy mucho tiempo. Definitivamente, muy buenas recomendaciones. Vamos a cambiar el tema, hablar algo que a mí me apasiona, porque sé que es un problema, un reto para todos los emprendedores, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, y es el tema talento. Talento es una componente fundamental. Así como hemos hablado por los últimos 45 minutos sobre capital, cómo levanto dinero, cómo meto más dinero a mi cuenta bancaria, hay un pedazo que está relacionado con talento. Y el talento puede ser a nivel de producto, a nivel de marketing, a nivel de administración del negocio, a nivel comercial o a nivel técnico. En mi experiencia y lo que le pasa a muchas de las compañías en las que SoftBank ha invertido, es que nos enfrentamos a una escasez de talento técnico muy grande y estamos compitiendo y en muchos casos como canibalizando unas empresas con otras precisamente por ese tema de talento tecnológico. Entonces, ese parece ser un reto que seguramente ustedes me van a decir que también lo están viviendo. Quisiera escuchar del lado de los dos, ¿cómo es esa experiencia hoy en términos de reclutar talento, particularmente en la parte de producto y tecnología? ¿Qué han hecho para poder llenar ese hueco que necesitan cuando las compañías están creciendo tan rápido? Si están haciendo outsourcing, si están buscando ingenieros en Eslovaquia o en Rusia o en India, o se han encontrado otros mecanismos para esto. Y muy personal del lado de ustedes, ¿qué debería hacer el gobierno, la empresa privada, la academia, para ayudarles a ustedes con ese hueco de talento que tienen, con esa necesidad que tienen? ¿Cuál es el llamado de ustedes a los que podrían hacer algo para que el problema sea más pequeño para ustedes y que para el que viene más adelante y los que están pensando en emprender, pues no lo vayan a tener al nivel que lo tienen ustedes? ¿Quieres, Camila? Empieza. Sí, ese tema, Javier, es un tema bien complejo. Ese tema creo que lo sufrimos todos los que estamos en el mundo de la tecnología. Yo hago parte de un clúster de negocios digitales que hay en la ciudad de Medellín y el problema pues impacta, digamos, que compañías de cualquier sector, de cualquier tamaño. Y realmente la intervención del gobierno es súper necesaria. Yo ahorita en la mañana oía al presidente Duque hablando pues de este plan de los 100.000 ingenieros, pues, y David Vélez hablando también del tema, exacto, programadores. Creo que es hacia donde tenemos que mirar todos. Y de todos nosotros depende también que de manera local y en los puntos de influencia que tenemos, pues se creen, digamos, que esos ambientes de trabajo o de formación para que estas personas pues puedan llegar a ser esos programadores que necesitamos. Aplaudo, pues, como les dije ahora, esa iniciativa de gobierno y creo que todos los empresarios, grandes, chiquitos, emprendedores, no emprendedores, debemos tratar de fomentar esa, digamos, que ese programa y esa formación. Y ya por otro lado, un poco hablando de uno cómo hace para retener ese talento, porque conseguirlo es súper difícil. Yo creo que nosotros como emprendimientos tenemos una ventaja absolutamente enorme frente a lo tradicional. Y es que cuando nosotros creamos la compañía, la creamos con un propósito muy claro y normalmente somos súper apasionados y súper intensos con lo que estamos haciendo. Entonces, para uno se vuelve fundamental que todo el equipo entienda yo qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para dónde vamos. Además, porque normalmente pues no hay mucha plata para pagarles, ni hay demasiados incentivos ni comisiones variables que dar. Entonces, esa conexión que uno logra con el equipo, sean poquitos o sean muchas personas, porque pues eventualmente todos terminan como conectados con esa forma de trabajo, pues hace que les dé sentido a su trabajo. Entonces ellos saben que lo que están haciendo es importante, ven para qué es importante, observan de primera mano el resultado que está teniendo su trabajo y eso los engancha con esa labor que están haciendo y logra uno pues como retenerlos mucho más tiempo. Nosotros hemos sido muy afortunados con eso
y las personas que tenemos es un equipo UNOA, pues ellos saben que son la mano derecha, izquierda, el pie, la cabeza, pues, de esta compañía, y que son fundamentales, pues, y que hacen realmente realidad, pues, todo lo que nos estamos soñando los que conocemos un poco del mercado, del producto y del cliente. Creo que si uno logra combinar entonces esa influencia hacia afuera en el ecosistema para que exista realmente formación, o sea, si nosotros nos está yendo bien, ayudémosle a la comunidad que también pueda tener ambientes de formación. En Medellín está Ruta N, está ProAntioquia, aquí hay unos programas muy interesantes y desde la Cámara de Comercio también se están haciendo. Entonces tratemos de trabajar también en pro de eso, saquémosle tiempo a eso y hagamos que efectivamente nuestras comunidades tengan esa influencia. Pero también démosle sentido al trabajo de las personas que tenemos, pues, dentro de la compañía, no que sean unas máquinas ahí que yo les mando un requerimiento, pues, para que lo desarrollen y en 3 días me lo entreguen. Así trabajen desde la casa o desde la India o desde Estados Unidos o desde la finca, pues, donde quieran estar, o desde el pueblo donde vivan. Creo que tengan un propósito, que lo vivan y que lo compartan, ¿no? Que entiendan para qué sirve lo que están programando, o sea, que tengan un sentido al trabajo que están haciendo, y yo creo que eso los engancha muchísimo. 100% de acuerdo. Simón, cuéntanos de talento y tu experiencia con la escasez de talento y con el reto que tenemos ahí. Bueno, entonces comienzo con una historia. Uno de los también primeros programadores de Imaginamos había hecho un par de cursos en el SENA, y eso es todo lo que había hecho. Entró ganándose 900 mil pesos. Hoy se gana más de 16 millones de pesos. ¿Qué estudios ha tenido esa persona? Formales, creo que lo del SENA y ya. Informales, infinitas horas por las noches aprendiendo inglés y aprendiendo a programar con miles de videos y cursos que hay online. Me imagino que muchos en Platzi, etc. Entonces, si nosotros queremos cambiarle la vida a un mundo de jóvenes en este país, primero tenemos que convencer a los papás que, por favor, a todos los niños y niñas que sean muy buenos en matemáticas, o que, aunque no sean tan buenos en matemáticas, sean súper curiosos, por favor no los dejen estudiar ni administración de empresas, que yo estudié administración, ni contabilidad, ni que hay suficientes administradores, contadores, abogados en el país. Y muy buenos. Ahora necesitamos programadores. Y estos niños van a pasar con 12 meses de clavarse en aprender esto. Van a poder ganarse 4 millones y medio, 8 millones y medio de pesos, si hacen en esos 12 meses un pensum, que es el pensum que de verdad necesitan las compañías de Silicon Valley. No 4 años de ingeniería de sistemas en grandes universidades como los Andes, que, pues, no tienen el pensum que necesitan las startups. Entonces, el mensaje para los papás es, por favor, denles a sus hijos las herramientas para ser exitosos en este nuevo mundo, y es aprender este nuevo lenguaje. Lo hablábamos con Javier en otra oportunidad. Esto no es un tema técnico. Esto es tan importante como aprender a leer y escribir hace 50 años. Esto es tan importante como haber aprendido a hablar inglés. Esto es un lenguaje. Si ustedes no saben comunicarse con los computadores, no van a poder ser exitosos en este nuevo mundo. Punto. Entonces, por favor, que los papás pongan a sus hijos a aprender este lenguaje para que la rompan en el mundo. Eso es lo más importante. Por el lado del gobierno, creo que están haciendo algo extraordinario con esto de los 100,000 programadores. Hay que seguir buscando formas creativas. Ojalá que le paguen Platzi gratis y que lo pague el gobierno para todos los jóvenes del país u otras 10 Platzis, pero que de verdad pongamos al frente sin fricción. Lo único, digamos que el único challenge que tiene que tener súper, súper consciente el gobierno es la fricción. Es por ponerse a hacer cosas que requieran unos requisitos y unos formularios, y eso es fricción. Nosotros tenemos que ponerle a la gente todo al frente, que con un clic comienza a estudiar. Entonces, ojalá podamos hacer eso como país, porque transformaríamos de verdad a Colombia. Y como dices, Javier, nosotros algunas veces tenemos que hablar con programadores en Rumania,
que es tristísimo, porque pues aquí somos más emprendedores, más capaces, y simplemente es que no nos hemos metido en ese chip. Y bueno, creo que es súper, súper clave eso. Absolutamente. Yo sé lo que es ese reto y lo difícil que es, y aplaudo la iniciativa de formar los programadores. El gobierno lleva ya varios programas alrededor de esto. El año pasado la exministra TIC hizo un programa fantástico de formación de ingenieros en ciencia de datos, que fue muy, muy exitoso, y ya yo diría que el 100% de las personas que asistieron a ese programa y que no tenían trabajo en ese momento, hoy lo tienen y están trabajando en ciencia de datos, lo cual es muy, muy importante. Me pregunta alguien del público, listo, tenemos claro quiénes nos van a ayudar a crecer nuestro emprendimiento. Hablamos de Impulsa, de Endeavor, de Apps.co, de todos estos incubadores, aceleradores y instituciones de fomento del emprendimiento. Una vez un emprendedor pasa por ahí, una vez ya como que se gradúa de este tipo de instituciones, si ustedes le tienen que dar un consejo a ese emprendedor de cómo seguir evolucionando y qué tipo de herramientas y ayudas debería buscar para continuar fortaleciendo su modelo de negocio, ¿qué le dirían? ¿Qué sigue después? ¿Cuál es como el siguiente paso en términos de buscar apoyo que existe después de estos aceleradores? ¿Simón? Bueno, el me imagino que será diferente para muchos, pero el siguiente paso nunca termina, y es un compromiso con ustedes volverse mejores cada día de verdad. Y comenzar a asumir su responsabilidad como líderes, que no es tan cool como uno cree, que es, bueno, voy a poder hacer dinero, voy a poder tener un mundo de cosas. La verdad, entre más uno avanza, más se da cuenta de la responsabilidad que tiene, y más se da cuenta de que esa responsabilidad tiene que venir con un compromiso de volverse mejor. Y volverse mejor es buscar mentores, buscar coaches, leer por lo menos un libro a la semana, o escucharlo si no lo quieren leer, pero meterse con ese compromiso de tengo que volverme mejor porque tengo una responsabilidad enorme y quiero que todo el mundo que trabaje alrededor mío se vuelva mejor todos los días. Esa obsesión, esa intensidad, que es una palabra clave que dijo Camila, si ustedes quieren ser exitosos, tienen que ser apasionados e intensos. Si no, pues no se metan en esto porque es demasiado el sacrificio y no van a lograr ser felices. Entonces, más que un paso concreto, es trabajen su mente y su cerebro para que se siga construyendo con esa resiliencia, con esa determinación, con esa curiosidad. Camila. Yo creo que además de esos tres elementos o esos elementos que menciona Simón, pues para mí hay uno como que realmente me define, y creo que si ustedes le preguntaran a cualquiera del equipo, pues ahí mismo se ríe con lo que voy a decir. Y es que para mí es demasiado importante que en el antes, en el durante y en el después, eso digamos que no importa el momento de la compañía, uno tiene que ser muy, 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 muy buena persona. O sea, uno tiene que entender que uno es el centro de esa compañía, que todo el mundo te está observando, si estás, si no estás, si saliste, si entraste, si hiciste, si no hiciste, si reaccionaste, si no reaccionaste, cómo enfrentaste el problema, cómo permitiste o no permitiste una cosa. Y creo que uno tiene que entender que eventualmente, en algún momento, usted va a necesitar a cualquiera de las personas que toca en ese proceso. Siempre, todo este mundo del emprendimiento es un proceso que nunca acaba, y uno toca a muchas personas, y cuando uno menos piensa, vuelve y se encuentra con ellas porque la vida da muchas vueltas. Entonces creo que uno tiene que ser buena gente, tiene que entender que todas esas personas que hay alrededor de uno son seres humanos también, tienen una familia, tienen una realidad,
ellos, por más que uno sea intenso, apasionado, ellos tienen una vida también y uno de alguna manera tiene que entender y ser empático, porque es que uno puede ser intenso y uno puede ser exigente y uno puede hacer y uno puede ser estresante, pero si es buena gente, está siendo empático con ese que tiene al lado y de alguna manera pues lo entiende. Y también creo que permitir el error es fundamental. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo se le olvidan las cosas a veces y por más enfocado que uno esté, a veces las cosas no salen como son. Y yo creo que pues no se puede tener una compañía exitosa donde haya pues cierta tiranía pues de la persona que la está liderando en esos momentos duros donde las cosas no salen como uno quisiera que salgan. La mayoría de las veces no salen como uno quisiera que salgan, pues de verdad es frustrante pues el proceso del emprendimiento. Y finalmente yo creo que es muy importante uno involucrar a la familia en lo que uno esté haciendo. Esa familia es la más sacrificada de todas las horas que uno no puede estar, de todos los viajes que uno tiene que hacer, de todos los momentos que uno se pasa la noche trabajando sentado y son los hijos o la familia o cualquier persona pendientes de que uno termine y uno nunca termina. Entonces, no solo que les toque lo malo, sino que tú también les esté contando las cosas buenas que pasan y los invite como a que sean parte de la misma compañía y del mismo equipo pues que la está haciendo crecer. 100% de acuerdo. Tocaste un tema importante y es el tema, obviamente, de que tienes empleados, tienes un equipo y pues de alguna manera ellos se dan cuenta de tu pasión y de tu intensidad, pero es muy difícil en la mayoría de los casos, hacer que la gente que está en su equipo pues tenga la misma intensidad y se mate de la misma manera, porque pues al final el dueño, como siempre han dicho, el dueño del negocio, el doliente, pues tiene una conexión muy directa con lo que pasa y le pone muchísima más energía, ¿no? La diferencia entre un dueño, llamémoslo, y un empleado. En la experiencia de ustedes y como consejo, me lo pregunta alguien de la audiencia, ¿cómo se logra, qué mecanismos existen para que un equipo se comprometa, para lograr que los objetivos y las ganas de los empleados, de los miembros del equipo, estén alineadas y estén al mismo nivel de las que tiene un fundador? ¿Cuál es su experiencia en esto, Simón? Bueno, dos cosas claves que ya mencionó Camila. Uno, el propósito. Segundo, esa admiración mutua. De acuerdo que, o sea, la gente trabaja para el jefe, no para la empresa. Si el jefe no es empático, si no se vuelve en familia, no va a haber ese compromiso y no va a haber ese equipo fuerte. Pero hay una tercera que es la forma de poder escalar eso más allá a tu equipo más cercano. Y son los stock options. Yo me acuerdo en Imaginamos, yo hacía reuniones con todo el equipo y les contaba el propósito y los trataba de conectar y todo. Pero a lo último siempre yo decía, hombre, estoy diciendo que estamos haciendo esto propósito junto. Ese propósito no me permite comprar un carro nuevo, ni ese propósito se lo puedo llevar a mi señora por la noche y decirle que total. Por eso es que no vengo hasta la medianoche. Total. Y sobre todo, Javier, ese propósito, pues no era súper coherente, porque en última yo les estaba diciendo, vamos a hacer esto juntos, pero yo soy el dueño y ustedes no. Entonces, no había 100% coherencia. Hoy en Rappi tenemos a más de 1,000 personas con stock options. Son más de 1,000 socios de la compañía que a medida que Rappi crece, crecen sus stock options. Entonces los puedo mirar a los ojos y decirles, esto lo estamos haciendo juntos. Y estamos clavados, pero para construir impacto y patrimonio juntos. De verdad, que ese sí lo van a poder llevar por la noche al esposo o a la esposa para que los apoyen. Entonces, esos stock options son una recomendación importantísima para las nuevas compañías. Las que ya están montadas es muy difícil, pero las nuevas compañías que se estén formando en este momento, clave que tengan los stock options y que hagan un modelo en donde puedan irle aumentando estas acciones. Son acciones que
se dan con tal de que las personas estén en la compañía un tiempo, ¿no? Usualmente el periodo son 4 años de estar en la compañía, pero se va vesteando pues cada año. Ese es como la salsa secreta para tener una empresa con un mundo de personas que ya dejan de ser empleados y de verdad actúan como socios y mantienen tu cultura viva. 100% de acuerdo, Simón. Yo creo que el tener un potencial beneficio económico de alguna manera ayuda a que ese propósito se interiorice al nivel de una organización. Camila, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Yo estoy totalmente de acuerdo con Simón. Nosotros, como les contaba al principio de esta conversación, pues no recibimos inversionistas al principio, entonces nosotros esos elementos no los tomamos al principio, y esa recomendación que él da de hágalo rápido me parece fundamental, pues para poder empezar de una vez con esa integración. Yo creo que ya cuando uno está más grande es más difícil involucrar a las personas, pero finalmente hay que hacerlas y siempre hay unas personas que son claves en la compañía y que uno pues tiene que pues valorar incluso con una participación o siendo parte pues de lo que es el negocio. Entonces creo que nunca es tarde para hacerlo, hay que hacerlo en cualquier momento, mucho mejor si se hace desde el principio, pero si hay que hacerlo más adelante, pues creo que también es válido. Eso suena muy difícil de hacer, y cuando yo hice el primer análisis de eso me parecía dificilísimo, pero finalmente eso pues está inventado y muchos ya tenemos los modelos de contrato de esos vesting shares y ya sabemos cómo se hacen. Entonces pues cualquier emprendedor que necesite pues siempre va a encontrar a alguien que tenga ya el ejemplo para lograrlo. Yo creo que eso es súper importante. Absolutamente cierto. Yo creo que, como tú lo dijiste, es una de esas cosas que parece sofisticada, parece complicada. A veces incluso para presentárselo a los miembros del equipo es difícil, porque la gente está acostumbrada a recibir un salario, un bono, un subsidio. Y cuando tú le dices, mira, te voy a dar un papel que no puedes salir a venderlo, que no puedes salir, a comprar un carro ni una casa, pero es un papel que tiene un valor potencial a largo plazo, y ese valor potencial puede ser muchísimo más grande que todo el salario que te vas a ganar en los próximos 5 años o que todos los bonos que te vas a ganar. De alguna manera genera ese incentivo de ponerle más energía, de meterle más la ficha, como decimos, a realmente hacer que el emprendimiento funcione. A nosotros nos pasa mucho cuando nosotros vamos a invertir en empresas que nos llegan emprendedores que no tienen considerado esa parte y lo tomamos como una bandera roja que queremos mirar, ¿no? Porque es importante compartir la oportunidad y compartir el propósito de esa manera. Nos gusta mucho cuando los emprendedores ya han estructurado un mecanismo en el cual todos los empleados o empleados de cierto nivel para arriba tienen la oportunidad de llegar a ser accionistas, aunque sean minoritarios, pero que tengan un poquito de participación ahí. De nuevo, no son cosas complejas. Estamos siguiendo los ejemplos de miles y miles de compañías en otros lugares del mundo que ya lo han hecho. Ustedes conocen las historias de éxito de los que fueron empleados de Microsoft, de Amazon, de Facebook, y que posiblemente cuando se les dieron sus stock options o sus acciones, no veían cuánto iban a representar, y el día que estas compañías se venden, terminan en el mercado público de capitales, esos pedazos de papel se convierten en muchísimo dinero. Se nos acaba el tiempo. Me queda simplemente decirles otra vez que me siento súper honrado de estar aquí. Les agradezco mucho el tiempo, los conocimientos, las reflexiones, todos esos aprendizajes que le estamos transmitiendo a mucha gente que nos está viendo hoy en vivo y que seguramente después nos podrá ver en streaming. Les doy muchísimas gracias por sacar el tiempo, porque yo pienso que están obviamente dejando de hacer algo muy particular en su negocio. Su negocio lo requiere, y les aplaudo esta actitud de querer estar aquí y querer estar también compartiendo su experiencia y de pronto cambiando la vida de muchas personas que nos han escuchado hoy, que les hemos dado ya sea el empujón
para saltarse a esta piscina del emprendimiento, o a algunos otros les hemos dado como ese par de tips, de consejos que necesitaban para llegar a la siguiente etapa. Les doy muchas gracias de nuevo, Camila, Simón. Desafortunadamente Ilana no se nos pudo conectar, la tendremos en el próximo panel. Muchas gracias a todo el equipo del Mintic, a todos los organizadores del evento Inspiratic, que definitivamente ha empezado con un tono muy alto y seguirá ya tanto hoy como en los próximos días de este evento. Entonces, los dejo. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Camila. Gracias, Javier. Chao, que estén bien. Suerte. Gracias. Chao.